Hola chicas, bienvenidas a mi canal Manualidades Mayra, arte hecho con el corazón. Iniciamos con esta bonita aula virtual de bebés de Baby Shower. Tomaremos una bola de unicel de número 2 en la cual haremos un pequeño corte partiendo de la línea de fabricación un centímetro hacia adelante y bajamos el corte a la mitad de la bola. Hacemos dos cortes en los costados donde irán las mejillas. Para eso necesitamos una bola del doble cero partida a la mitad. Una vez hecho esto, colocamos a los lados con silicón caliente. Nos aseguramos de que quede bien pegado a la bola del número 2. Después de esto, vamos a lijar la parte de arriba donde será la frente. Vamos a borrar la línea recta y haremos una pequeña curva con nuestra lija. Vamos a termoformar la carita con color piel. Para esto nos apoyamos en una base, en este caso me apoyé en un frasquito de pintura. Damos calor al foamy con nuestra plancha. En el momento en el que foamy empiece a enrollarse, es el momento adecuado para poder termoformar. Presionamos hacia abajo, suave, para que no se nos rompa el foamy. Cortamos el exceso y pegamos con silicón caliente alrededor. Estiramos para que quede bien pegado y se quiten las arrugas. Haremos lo mismo con la bolita del número 1, que este será nuestro cuerpo. Termoformamos de color rosa en este caso, ya que haré una conejita de color rosa. Cortamos el exceso nuevamente, pegamos con silicón, presionamos, dejamos que enfríe. Tomamos la bolita de unicel del doble cero y la partimos a la mitad. Estos serán los piecitos de nuestro bebecito. Nos apoyamos en una base pequeña, damos calor, termoformamos, pegamos con silicón caliente y cortamos nuevamente el exceso. Este mismo procedimiento lo haremos con la otra parte de la bolita. Colocamos silicón, cortamos el exceso nuevamente y tomamos un cachito de foamy, el cual lo vamos a pegar en la parte de abajo. Esta será la parte del zapatito que va abajo. Cortamos . Una vez hecho esto, seguimos con nuestros moldes que ya los tenemos cortados. Esta tomamos el molde del cuerpo, colocamos alrededor de la bolita de unicel del número 1, colocamos acrilato alrededor y pegamos. Presionamos. Ahora vamos con la parte del pantalón. Los moldes se los dejaré en los comentarios. Pegamos hacia adelante esta parte y haremos el mismo procedimiento con la otra piernita. Este será el pantaloncito de nuestro mameluco del bebé. Tomamos estas dos piezas, estas son las piezas del gorrito, la cual vamos a pegar encontrados con el foamy toalla hacia adentro. Una vez pegado, vamos a voltear. Cortamos el exceso y este será el gorrito de nuestro bebé. Doblamos estos rectángulos, estos serán las manguitas del mameluco de nuestro bebecito. Lo mismo haremos con la otra parte. Una vez hecho esto, nos apoyamos con dos palos, colocamos en medio y vamos a dar calor para poder termoformar nuestras piezas. Una vez hecho esto, arrugamos hacia adentro y estas serán las manguitas. Hacemos el mismo procedimiento con el pantalón, arrugamos, damos calor, arrugamos y colocamos el pantalón en el cuerpo. Pegamos con acrilato la parte de atrás y la parte de adelante.
Nos aseguramos de que quede bien pegado. Colocamos un poco de silicona adelante para que quede nuestro muñequito sentadito. En la parte de las mangas vamos a doblar hacia afuera, un poquito nada más para que las manguitas queden dobladas. Hacemos lo mismo con la otra parte de la manga. Doblamos hacia afuera y pegamos con acrilato. Una vez hecho esto, colocamos nuestras manitas al costado del cuerpecito. Presionamos. Nos vamos a apoyar con unos pequeños palillos. Eso lo vamos a colocar en la parte de en medio, ahí colocaremos la cabecita. Ponemos otros dos palillos en la parte de los pies para poder colocar los piecitos. Una vez colocados los palillos, echamos silicón caliente y pegamos los piecitos. Nos aseguramos de que queden bien pegados los zapatitos. Ahora vamos a colocar la cabecita. En la parte de atrás no importa que no termoformemos, ya que ahí va a ir el gorro. Colocamos el gorrito del bebé, estiramos bien y pegamos con acrilato hacia parte de adelante. En la parte de atrás colocamos acrilato para poder pegar hacia el cuerpo y que se vea que es una sola pieza. Una vez hecho esto, vamos a cortar nuestras manitas. En este caso yo tengo una perforadora de manitas, la cual les vamos a dar calor, ya que como la perforadora es tamaño grande, dándole calor se hacen más pequeñitas. Cortamos un pequeño óvalo, que esa será la pancita del trajecito. También vamos a dar calor. Una vez que esté infladita, las retiramos de la plancha. Colocamos en la parte de enfrente el pechito, color blanco, y en las manguitas colocaremos nuestras manitas. Fijándonos que los dedos pulgares queden hacia adentro y hacia arriba. Colocamos la otra manita. Colocamos un poco de acrilato al lado de, a los costados de la manita para pegar al cuerpecito. Tomamos un trocito de color blanco para hacer nuestras orejitas. Eso solamente haremos un pequeño corte ovalado. Ya que tenemos una, marcamos la otra para que nos quede del mismo tamaño. Ya que tenemos nuestras dos orejitas, vamos a pintar los ojitos para que se nos vaya secando. Con la colita del pincel, tomamos un poco de pintura y colocamos nuestros ojitos. Dejamos que se vaya secando la pintura y seguimos con las orejitas. Cortamos otras dos pequeñas orejitas de color rosa, pero ahora un poquito más pequeñas. Esta será la parte interna de la orejita de la conejita. A estas dos piezas también vamos a dar calor para que inflen. Una vez infladas, vamos a colocar acrilato y pegamos encima de la orejita blanca. Ya que tenemos nuestras dos orejitas, en la parte de arriba del gorrito vamos a hacer dos ranuras con nuestro cúter. Abrimos, colocamos la orejita, nos apoyamos con el palillo ya que son piezas muy pequeñas. Colocamos una orejita, volvemos a hacer la misma ranura en la parte del gorrito y colocamos la otra orejita. Nos asesoramos de que quede bien pegado.
Una vez hecho esto, vamos a dar calor a la orejita para poder doblar un poco hacia adelante y que no nos queden muy paradas. Ponemos tantito acrilato para que se queden dobladitas. Nos asesoramos de que quede bien pegado el pantalón a la parte de los zapatitos. Para la parte de los zapatitos vamos a hacer dos pequeños círculos, las cuales van a ser la huellita de la patita de la conejita. Colocamos en los piecitos y las otras huellitas las haremos con una perforadora. Haremos 6 circulitos, las cuales pegaremos 3 en un piecito y otras 3 en el otro piecito. Nos apoyamos con el palillo para poder tomarlas, ya que son piezas muy pequeñitas y son dificultosas para pegar. Tomamos nuestro rubor. Este rubor puede ser el que usamos nosotros de maquillaje. Colocamos en las chapitas, en las mejillas, colocamos un poco en la frente y también en las manitas para que queden rosaditas. Con pintura negra vamos a hacer las cejitas. Haremos una y haremos la otra. Dejamos a que seque. Tomamos nuestra perforadora del círculo pequeño. Esta será la naricita de la bebé. Damos calor. Nos apoyamos con una pequeña esponja y con un pincel. Con la colita del pincel vamos a presionar para que quede redondita. Colocamos acrilato y pegamos en medio. Nos aseguramos de que quede bien pegadita la nariz en medio. Ahora tomamos pintura roja para poder hacer la boquita. La boquita solamente es una pequeña U y rellenamos. Esperamos a que seque. Y con color negro haremos la pupila del bebé. Con el pincel delgado delinearemos la boca alrededor de lo que habíamos pintado de rojo. Haremos las pestañitas, unas pequeñas pestañas, 3 de un lado, 3 del otro. Dejamos a que seque nuestra pintura. En este caso yo compré un pequeño moñito que va en el mameluquito. Es un pequeño detalle, ya que estos son recuerdos para baby shower. Le pondremos un pequeño moñito en el pecho. Vamos a tomar foamy blanco, la cual haremos la trompita del conejito. Con la perforadora tomamos un poco de foamy color rosa. Esta será la naricita de nuestro conejo. Y para hacer los ojitos de nuestro conejito me apoyé con estas estampitas de ojitos y se los pegamos arriba, ya que como es foamy toalla es más difícil de pegar, de pintar los ojitos. Con un palillo haremos los bigotitos de la conejita. Tomamos nuestra pintura blanca. Para dar el efecto de brillo a nuestros ojos solamente colocaremos unos pequeños puntitos en la parte negra para darle brillo al ojito. Hacemos 2 medios círculos pequeños. Estos serán las orejitas de nuestra bebecita. Colocamos a los lados, a la altura de los ojos. Colocamos una, después la otra. Aseguramos de que peguen bien. Y tengo aquí unos pequeños brillitos. Se los colocaremos en la orejita. Estos serán los aretitos de la bebecita.
Tomamos pintura negra y vamos a hacer las pestañitas de abajo. Solamente haremos dos rayitas. Bueno, así queda nuestra conejita. Podemos hacer un pollito. Aquí estoy mostrando un osito, una cebrita. Hicimos un pingüino, una ranita. Hicimos también un pequeño, otro conejito, un pequeño unicornio. Hicimos su cuernito. Bueno chicas, este fue el video de hoy. Espero les haya gustado. Pueden suscribirse al canal. Estaremos subiendo más tutoriales. Ayúdenos compartiéndolo y dándole like. O pueden dejarnos sus comentarios o sugerencias acá abajo. También nos pueden encontrar en Facebook como Manualidades Mayra. Los espero en el próximo video.